Señor ministro, señorita representante de la empresa Línea 2, señorita representante de la ADO, queridos hermanos, trabajadores, muy buenos días. Para mí es sumamente impresionante estar acá cuando veo de que en el mismo trabajo a veces se lastima la bandera, pero abanece la bandera trabajando. Mientras en otros espacios se va destruyendo, acá vemos que se está construyendo y eso es importante. Todos los peruanos sufrimos a diario las dificultades del sistema de transporte. Trasladarse de Ate al Callao, cruzar varios distritos para llegar de un lugar a otro, significa perder entre dos y tres horas al día y gastar más recursos. Por ello, la construcción de un sistema de transporte rápido y masivo que resuelva este problema es una oportunidad que todos debemos saludarla. Y no solamente saludarla, sino estar al lado de los trabajadores. Veo que los trabajadores se sienten bien. ¿O no se sienten bien los trabajadores? Por supuesto. Es un gran esfuerzo que realiza el gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Esta obra, la línea 2 de Metro de Lima, cuando esté terminada, movilizará a más de un millón de personas por día. Y en solo 45 minutos unirá el distrito de Ate con el Callao. Ese tiempo que se gane será el tiempo de las familias, para que las familias también aprovechen para poder estar y reforzar los lazos y compartir sus seres queridos en casa o también dentro del trabajo. El impacto social de esta obra es muy importante. En este primer tramo se pondrá. En servicio, cinco trenes con seis coches para llevar hasta 200, perso hasta 200 personas cada minuto, a cada uno, perdón. Es decir, si el aforo es al 100%, cada tren podrá transportar 1.200 pasajeros. Los usuarios podrán movilizarse más rápido, aumentar su productividad y mejorar sus ingresos económicos. Ese es el cambio que buscamos un mejor servicio de transporte que redunda y pegue bien en la familia, en la vida de millones de peruanos, no solamente de Lima y Callao. Hoy estamos aquí para mostrar esta obra magistral llamada Delia, en homenaje a Delia Tazaico del Pino, la primera mujer peruana que se graduó de ingeniera en la Uni. Esta máquina que hemos visto es una tuneladora que excava con una cabeza giratoria, con motores hidráulicos. Al mismo tiempo que excava, coloca los soportes de, de concreto para sostener el túnel. Esta máquina ya ha perforado casi todo el tramo que va desde la estación de San Juan de Dios hasta la avenida Circunvalación en el distrito de San Luis. El trabajo debe concluir esta semana y nosotros tenemos la satisfacción de ser testigos de este avance. Solo para tener una idea de la magnitud de la obra, cada soporte de concreto en el túnel tiene un peso de 40 toneladas y a la fecha Delia ha colocado 420 soportes o anillos denominados dovelas. Un trabajo épico que merece nuestra admiración. Cuando esté concluida esta obra, Será de enorme utilidad para nuestra población. La reactivación económica, tarea en la que está empeñada este gobierno, pasa por construir obras de gran dimensión, como el Metro de Lima y el Callao, buscando siempre preservar la vida y la salud de los peruanos, pero sobre todo generando empleo productivo con transparencia para más peruanos. Asimismo, están en marcha proyectos para construir trenes a lo largo y ancho del país, como los trenes de cercanía, los teleféricos y los monorrieles. Estas obras impulsarán el crecimiento económico y el desarrollo del país en los próximos años. El gobierno del pueblo no descansa, no ha venido a descansar, tampoco a robar, porque tenemos muchos retos que desarrollar en nombre del pueblo. Mejorar la vida de los más vulnerables, ampliar la conectividad, darles mejores vías y mejores medios de transporte a todos los peruanos. Ese es un trabajo que también tenemos que hacer en el marco de la unidad. Y en eso estamos inspirados y estamos inspirados siempre, siempre con el pueblo. Muchas gracias. Muy buenos días.